Este jueves la ATM retiró 2 radares de la vía a la costa para reubicarlos en otros puntos de la ciudad. Los motivos a continuación. Esto lo hemos venido trabajando en varias fases. Una de estas fases fue regular la velocidad que teníamos en vía a la costa. Luego pasó una segunda fase donde tuvimos que ajustar nuevamente la velocidad, los límites de velocidad en vía a la costa. Y ahora que tenemos los resultados, en estos 5 primeros meses, una reducción del 80% en fallecidos en vías, nosotros podemos tener la oportunidad de sacar 2 radares que están en la vía a la costa y colocarlos en otras vías que necesitan la intervención también inmediata como se hizo en vía a la costa. Por eso, gracias a esos resultados, es que podemos tomar estas decisiones 100% técnicas. Eso es lo que la ciudadanía tiene que tener en cuenta. ¿Dónde serán reubicados estos radares? Una vez hechos los análisis correspondientes, nosotros determinaremos en qué vías van a ser colocados. Es decir, por la baja en los índices de siniestralidad en la vía a la costa, ¿es que se retiran estos 2 radares para reubicarlos en otros puntos? Correcto, por la baja en ese índice de siniestralidad y de fallecidos en vías. El 80% menos de fallecidos en vías en estos 5 primeros meses comparado con el año pasado, los 5 primeros meses del 2023. Por eso tomamos la decisión de retirar 2 radares y colocarlos en otras vías que están disparadas las cifras de siniestros y que están disparadas las cifras de fallecidos en vías. Por eso, técnicamente tomada la decisión, se colocarán en las vías correspondientes.